Bueno, listo, mis niños. Continuamos con la pregunta número 6. Dice así la pregunta, a ver, vamos 23, bueno. Recuerden que vamos a mantener el micrófono cerradito y cuando yo ya les diga, lo abro. Hola, Leandro. Hola, Manuel. Los extrañé. Yo también los extrañé mucho. Fueron 5 segunditos donde los extrañé. Listo, mis niños. Bueno, pregunta número 6. Dice así. Escuchen muy bien. El afrocolombiano es el colombiano descendiente de negros africanos. Se suele denominar a este grupo humano como negros, morenos, mulatos, niches y otras denominaciones o eufemismos populares, además de afrodescendientes y las referidas a los raizales del archipiélago de San Andrés y a los habitantes de San Basilio de Palenque. El término afrocolombiano se refiere a la población traída de África durante la colonia. B, los hijos de africanos que nacieron en Colombia. C, los descendientes de africanos esclavizados en la colonia. D, los descendientes de africanos y criollos durante la colonia. Póngale cuidado la importancia de leer muy bien. Algunos me están diciendo, profe, la B, la B. Otros me están diciendo la C. Miren muy bien la lectura, mis amores. Es donde yo les digo que cuando ustedes tengan este tipo de preguntas, ustedes deben leer muy bien, porque a veces yo me lleno de emoción al saber que me sé una respuesta y resulta que si leo bien, no era. Entonces, miren, para futuras pruebas hay que leer muy bien. Cuando yo encuentro una pregunta que tiene un contexto, o sea, un parrafito donde me está hablando del tema, quiere decir que yo de esa pregunta voy a sacar la información y la respuesta correcta está ahí. Entonces, mis niños dicen, el afrocolombiano es el colombiano descendiente. Ahí nos está dando la respuesta. C, los descendientes de africanos esclavizados en la colonia. La pregunta número 6 tiene como respuesta la C. ¿A qué hace referencia el término afrodescendiente? Son los descendientes de africanos esclavizados en la colonia. Listo, mis amores. Seguimos con la número 7. Nos quedan 3 preguntitas nomás. A ver, necesito... Zaira, por favor, léeme la pregunta número 7. Los ambientes son Los emblemas. Los emblemas son símbolos que presentan a una colectividad o nación. Los emblemas de la nación colombiana son... Eso estaba fácil. Gracias, Zaira. Entonces, eso estaba fácil. Los emblemas son símbolos que representan una colectividad o una nación. Los emblemas de la nación colombiana son A, el cóndor, la orquídea y la palma de cera de Quindío. B, el escudo, la bandera y el himno nacional. C, el café, las flores y el petróleo. D, las esmeraldas, el oro y el fútbol. ¿Cuál será?
Mis niños, en la número 7, a ver, voy a mirar aquí en el chat me escribieron. A ver, dice Leandro, punto 6. Ah, bueno, Juan Diego dice la B. Zaira dice la A. La respuesta correcta es la A. El cóndor, la orquídea y la palma de cera del Quindío. La número 7, para que escriban ahí. Respuesta número 7, la 7, la A. Listo, número 8, dice así. A ver, vamos a ver quién me va. Camilo Castilla, hazme un favor. Léeme la pregunta número 8, Camilo. Ah, bueno. El clima es la estadística del tiempo atmosférico. Normalmente sobre el intervalo de 30 años. Se mide en evaluar los patrones de variación en temperatura, humedad, presión atmosférica, viento, precuenta de la partícula atmosférica y otras variables meteorológicas. En una región dada sobre periodos largos, el clima puede ser definido como A. El resultado de las cordilleras, condiciones atmosféricas registradas de una región por un periodo de tiempo. B. Las condiciones atmosféricas en un lugar y un momento determinado que puede variar en horas y días. C. La variación climática y lo largo del día. A lo largo de cálido, templado o seco. Muy bien, gracias Camilo. Entonces miren, en este enunciado, en este texto les está explicando a ustedes qué es el clima. Y ahí les está diciendo, el clima es la estadística del tiempo atmosférico normalmente sobre un intervalo de 30 años. Se mide al evaluar los patrones de variación en temperatura, humedad, presión atmosférica, viento, precipitación, cuenta de partícula atmosférica y otras variables meteorológicas en una región dada sobre largos periodos de tiempo. Entonces me están diciendo que el clima puede ser definido como. Entonces, según la lectura, yo voy a decir, a ver, el clima puede ser definido como. A ver, ¿Quién me dice esa respuesta de la pregunta número 8? La 8. ¿Quién? La C, profe. ¿Cuál? Dios. La C. La C, sí, señora, la C. La C dice la variación de clima a lo largo del día. La D, profe. Ah, la D. La A. La respuesta correcta. Profe, la A. La respuesta correcta de la pregunta número 8 es la A. El resultado de las condiciones atmosféricas registradas de una región por un periodo de tiempo. Aquí les están hablando, mire.
¿sí? Periodo de tiempo. Listo, mis amores, pregunta número 9. Dice así, los cultivos, las montañas, los ríos, las vacas y caballos, las cabañas o viviendas rurales describen un paisaje A, cultural y rural, B, cultural e industrial, C, rural y urbano, D, rural y arqueológico. Recuerden que ese temita lo vimos antes de salir la del cole. La B, profe, la B. Ah, profe, la B. La B, la C, la A, rural y urbano. La C, la C, la C. Mis amores, la respuesta correcta para la pregunta número 9 es la A. ¿Por qué no es la B? Industria, no hay nada industrial, no hay empresas, no hay fábricas en lo que está hablando aquí. Rural y urbano. Rural sí, pero urbano no. No hay vías, no hay carreteras, no hay centros comerciales, no hay edificios. D, rural y arqueológico. No están hablando de nada de arqueología. Entonces, mis amores, A, cultural y rural. Claro, están hablando de montañas, ríos, vacas, caballos, cabañas y viviendas rurales. Entonces, la pregunta 9 tiene como respuesta la opción A. Última pregunta. El paisaje es la extensión de terreno que puede apreciarse desde un sitio. Puede decirse que es todo aquello que ingresa en el campo visual desde un determinado lugar. O sea, que es todo lo que yo puedo ver. Ahí nos están diciendo que el paisaje es todo lo que yo puedo ver, lo que entra desde mi campo visual. Dice, el paisaje puede ser definido como A, la extensión de terreno caracterizado por elementos naturales. B, un conjunto de elementos naturales que vemos desde un lugar. C, todos aquellos lugares donde hay edificios. D, las características ambientales de un paisaje cultural. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién? ¿Quién? La profe. La respuesta correcta para la pregunta número 10 es la A. La extensión de terreno caracterizado por elementos naturales. Mis amores, recuerden que en el texto está la información. Dice, el paisaje es la extensión de terreno. Y aquí le están preguntando, ¿el paisaje puede ser definido como? La extensión de terreno caracterizado por elementos naturales, que es lo que les está hablando acá. Listo, mis niños. Entonces, ya sabemos cuáles son las respuestas de estas 10 primeras preguntas de nuestra evaluación virtual. Entonces, mis niños, ahorita les voy a enviar con la profesora Elenita las 10 preguntas para que ustedes las escriban en su cuaderno, completicas. Y de acuerdo a las respuestas que tienen ustedes hoy, que hicimos esta retroalimentación, me las van a señalar. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo me van a mostrar esa retroalimentación? ¿Qué van a hacer? Fotico y me la envían, ¿listo? Algunas de esas obviamente las vamos a hacer mañana porque mañana las voy a revisar también para que quede en la pantallita. Pero recuerde que esta semana estamos retroalimentando y estamos subiendo noticas, y estamos subiendo conocimientos y estamos subiendo todo esto. Entonces, mis niños, fotico y me las envían. Los que deseen subir su notica, estaré esperando en mi WhatsApp las imágenes. ¿Listo, mis niños? Entonces, voy a activarles aquí el micrófono. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe. Laura Álvarez, dime. Profe,
Profe, es que profe, yo te escuchamos decir... a Laurita. Yo. Señora. Yo te quería decir que es que no estoy en la sala porque están haciendo un trabajo y están haciendo mucho ruido, entonces me tocó venirme para acá, para la cama. Bueno, mi amor, no te preocupes, igual estás muy juiciosa. ¿Profe? ¿Profe? Sí, profe, aquí le tomo la respuesta 6. Profe, ¿cuál es la respuesta 6? Eso lo podemos hacer mañana. A ver, lo silencio un momentico, le voy a dar audio a Samantha para que podamos escucharla. Dime, Samantha. Profe, ¿qué, cuál era la respuesta 6? La 6 es la C. Ah, gracias, profe. Bueno, mi amor, con gusto. ¿Otra preguntita? Dime, Andrés. Andrés Santiago, dime. ¿Toca corregir lo que nos quedó mal o todo? Todo, mi amor. Todo, ¿listo? No estamos dando respuestas que hayan quedado mal ni respuestas que hayan quedado bien. Vamos a hacer la retroalimentación de las 10 preguntitas. ¿Listo? A ver, ¿quién más? ¿Quién más me va a hacer una pregunta? A ver, ¿Sergio? ¿Me va a hacer preguntita, Sergio? A ver, listo. Profe, ¿solo te tenemos que enviar foto de las 10 preguntas? Sí, mi amor. A ver, ¿alguien más? ¿Por aquí? Listo, mis niños. Entonces, con la profesora Elenita, les envío la imagen para que ustedes me hagan esa retroalimentación en casita y subamos nota y para que refresquemos ese tema tan importante y tan bonito que hemos venido trabajando. Nos vemos mañana, juiciositos. Vayan a descansar, a almorzar. Chao, profe. Nos vemos mañana. Un abracito para todos. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, Silvia. Chao, Salomé. Chao, Zaira. Laurita, Nicole. María José. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.